tendría propuesto para el día de hoy? Orden del día, Comisión Segunda de Presupuesto, octubre 22 de 2020. Primero llamado a la certificación del quórum, segunda lectura de aprobación del orden del día. Tercero, primer debate, proyecto de acuerdo número 017 con el cual se autoriza el alcalde municipal de Cali para comprometer vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Cuarto, autorización para la revisión y aprobación del acta 009 de octubre 22 de 2020. Quinto, proposiciones de asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día propuesto para el día de hoy. ¿Aprueban los concejales el orden del día? Se aprueba con dos votos de los dos concejales presentes. Siguiente punto. Primer debate proyecto de acuerdo número 017, por medio del cual se autoriza el alcalde municipal de Cali para comprometer vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Señora secretaria, ¿se encuentra radicada la ponencia? Afirmativo. ¿Quién es el ponente? El honorable concejal Miguel Guarín. Muy bien, vamos a dar inicio a la palabra de la ponencia para iniciar el primer debate del proyecto. Acuérdense en la contar Miguel Guarín. Tiene luego la palabra de la Muchas gracias, presidente. Con las muy buenas tardes para usted, para la señora secretaria, nuestro asesor jurídico y, por supuesto, a nuestro amigo Omar Aver. Pues fui designado como ponente para este proyecto de acuerdo, que pues es un tema muy interesante debido al impacto positivo que tiene dentro de la realidad, ya no grande, pero que tiene, digamos, lugar a ciertas especulaciones sobre todo lo que es los tiempos de la ejecución del proyecto o el convenio que estamos hablando en este caso. Entonces voy a proceder a dar en lectura al informe de ponencia para el primer debate del proyecto de acuerdo número 017 de 2020, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Tabio para comprometer vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Primero, antecedentes y trámites. El presente proyecto de acuerdo fue presentado por el alcalde municipal de ante esta corporación para darle el trámite contemplado en el artículo 71 y siguiente de la ley 136 de 1994 y de conformidad con el reglamento interno del Consejo Municipal, acuerdo número 005 de 2017, modificado por el acuerdo número 015 de 2019. Una vez recibido por la Secretaría General del Consejo y entregado a la mesa directiva de la corporación, fue designado como ponente del proyecto de acuerdo número 017 para primer y segundo debate. El título del proyecto es por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Tabio para comprometer vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Exposición de motivos. De conformidad con la documentación que sustenta el presente proyecto de acuerdo, se evidencia que la exposición de motivos se cumple según el inciso segundo del artículo 71 de la ley 136 de 1994, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal de Tabio pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo, en cuanto que la misma se expone la legalidad jurídica del proyecto y justifica la necesidad de su aprobación. Unidad de materia. De conformidad con el artículo 158 y 169 de la Constitución Política, el artículo 72 de la ley 136 de 94 y la sentencia 633 de 2012 de la Corte Constitucional, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia por existir coherencia temática, una clara correspondencia lógica entre el título y el contenido normativo y conexión entre las disposiciones normativas que integran el proyecto de acuerdo. Iniciativa del proyecto es presentada iniciativa del alcalde municipal Pablo Enrique Camacho Carrillo y de conformidad con la ley 136 de 1994 y demás normas relacionadas. Objeto del proyecto, autorizar al alcalde municipal de Tabio para comprometer vigencias futuras ordinarias. Dentro del marco normativo encontramos la ley 819 de 2003, la circular externa número 43 de 2008 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y hasta ahí, analizado el marco normativo del presente proyecto de acuerdo, se evidencia que se encuentra vigente acorde a la unidad de materia. En cuanto al articulado, totalmente de acuerdo, de paridad, no se tiene ninguna observación ni sugerencia, debido a que se encuentra de acuerdo a la normatividad jurídica que lo sustenta. El concepto del cliente, una vez revisado,
sumado a la necesidad latente que se tiene en dicho sector por la ejecución de la obra y el convenio que dan origen al presente proyecto, sugiero se apruebe en comisión segunda y pase a segundo debate en plenaria, otorgándole el voto positivo para tal fin. Sin embargo, considero conveniente se rinda la explicación, esto ya sería en plenaria, por parte de la Administración Municipal acerca de los prolongados tiempos requeridos para abrir el proceso de licitación pública que se requiere para su ejecución. Esto, presidente, debido a que es un convenio que se suscribió en diciembre del año pasado y se está pidiendo urgencias futuras para que se termine de ejecutar hasta el próximo año. Entonces, estamos hablando más de un año de plazo para ejecutar un convenio pues, que ya se ha firmado y que ya tenía recursos. Entonces, esa es la ponencia, señor presidente. Ahora le voy a pedir a la señorita secretaria a la lectura del concepto jurídico del presente proyecto. Muchas gracias. Concepto jurídico, proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza el cargo municipal de Tabio para comprometer vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Cordial saludo. Por medio de la presidenta me permito rendir el concepto jurídico, observaciones y comentarios que se solicita a través de oficio del día 20 de octubre de 2020. Se manifiesta que el concepto aquí presentado se fundamenta en los documentos entregados por la Corporación Municipal para su estudio, así como las leyes y decretos expedidos frente a la materia de asunto de referencia. Las anotaciones y recomendaciones aquí presentadas son de estricta interpretación jurídica y en ningún momento representan posición técnica o política alguna u orden para la determinación de lo que se debería plasmar en el documento de acuerdo. El presente concepto tiene como fundamento las siguientes consideraciones. Primero, el día 20 de octubre de 2020 se entrega por parte de la Secretaría del Consejo Municipal al asesor jurídico el expediente de analizar el proyecto de acuerdo radicado denominado por medio del cual se autoriza el alcalde municipal de Tabio para comprometer vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Segundo, conforme al expediente estudio los siguientes documentos. A. Documento de radicación por parte de la Administración Central de fecha del 20 de octubre de 2020. B. Certificado de expedido por la Secretaría de Hacienda de fecha 19 de octubre de 2020. C. Documento expedido por el Consejo de Política Económica y Fiscal CONFIS Municipal de Tabio. De documento de proyección del acuerdo municipal, el documento de exposición de motivos del acuerdo municipal propuesto. Tercero, que corresponde al Consejo Municipal, conforme a las reglas y facultades constitucionales y normativas, en especial las dispuestas en el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, el artículo 18, párrafo 4 de la Ley 1551 de 2012 y el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, y como órgano colegiado de discusión y autorización al alcalde municipal para comprometer vigencias futuras, previa aprobación del CONFIS local u órgano que haga sus veces. Cuarto, que teniendo en cuenta el párrafo cuarto del artículo quinto del reglamento interno de la corporación, corresponde al Consejo Municipal dar autorización al alcalde para comprometer presupuesto a través de la figura de vigencias futuras, que conforme a las mencionadas consideraciones expone, primero, que se tiene la facultad legal para discutir el tema correspondiente al proyecto de acuerdo presentado por la Administración Municipal, segundo, que corresponde al Consejo Municipal verificar el cumplimiento de los parámetros legales expuestos en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, los cuales se relacionan a continuación. Ley 819 de 2003, artículo 12, vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Consejo respectivo, iniciativa del Gobierno local, previa aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que haga de sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que a el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulten las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo primero de esta ley. B. Como mínimo de las vigencias futuras que se soliciten se deberán contar con la aprobación del 15% en la vigencia fiscal en las que sean autorizadas. C. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberán obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de Elección Popular se
calidad y sus costos futuros de mantenimiento y de administración se excede su capacidad de endeudamiento. La autorización por parte del CONFIS para comprometer el presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en el que el Consejo de Gobierno previamente los declara de importancia estratégica. En las entidades territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público. Parágrafo transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará para el presente periodo de gobernadores y alcaldes, siempre que ello sea necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo. Tercero, que se expide certificación por parte del Secretario de Hacienda sobre la aprobación presupuestal efectuada para el convenio interadministrativo suscrito con la que el Instituto Nacional de Vías Indias en diciembre de 2019, cumpliendo así con el requisito expuesto en el literal B del artículo 12 de la Ley 819 de 2003. Cuarto, que se analice el concepto favorable del Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal CONFIS de fecha 19 de octubre de 2020, cumpliendo así con otros lineamientos expuestos en la Ley 819 de 2003. Que sin embargo se realizan las siguientes manifestaciones. Primero, se explique por parte del alcalde o su delegado el cumplimiento del literal A del artículo 12 de la Ley 819 de 2003. Segundo, se explique por parte del alcalde o su delegado el cumplimiento del literal C del artículo 12 de la Ley 819 de 2003, toda vez que el Instituto Nacional de Vías Indias es una entidad de orden nacional, entidad quien dispuso de los recursos a ejecutar según lo dispuesto en el convenio interadministrativo 2552 de diciembre de 2019. Tercero, que el plazo del convenio interadministrativo 2552 de diciembre de 2019 es hasta el 31 de diciembre de 2020. Se debe explicar a la Corporación Municipal si la Administración Central debe renovar o prorrogar ese convenio para la ejecución del contrato producto de la licitación que se desarrolló con ocasión del convenio interadministrativo de referencia. Cuarto, que uno de los requisitos es la exigencia del proyecto dentro del plan de desarrollo vigente. Sin embargo, no se adjunta la certificación de la Secretaría de Planeación de la inclusión del proyecto en el plan de desarrollo, documento que se solía escribir junto con la información registral del plan de desarrollo para efectos de claridad y trazabilidad. Sin embargo, de no considerar la expedición de dicho documento, se debe exponer brevemente en qué meta del plan está integrado el proyecto por el funcionario correspondiente. Lo anterior, toda vez que en la parte de considerandos dentro del documento del proyecto de acuerdo propuesto se menciona la inclusión del proyecto de mejoramiento de la vía Llano Grande sector La Piedra del Chulo, producto del convenio 2552 del 2019, suscrito entre el municipio de Tabio y el Envías, cuyo objeto es abundar esfuerzos para el mantenimiento y mejoramiento de las vías rurales en el municipio de Tabio, departamento de Cundinamarca, del programa Colombia Rural, dentro de las metas del plan de desarrollo de la siguiente forma: que el proyecto para construcción del centro de apoyo integral para la inclusión social de la población con discapacidad y barreras de aprendizaje en el municipio de Tabio, Cundinamarca, se encuentra marcado en el programa Infraestructura, Territorialidad, Integridad Regional y Servicios Públicos del Plan de Desarrollo Tabio Podemos Hacer Mejor, compromiso de todos aprobado por el Honorable Consejo Municipal mediante Acuerdo 005-2020. Se manifiesta que el proyecto mencionado en el texto propuesto no tiene armonía ni congruencia con el proyecto cuya vigencia futura se solicita. De la misma forma, se están mencionando planes de desarrollo distintos, aparte que deben ser corregidos gramaticalmente. Quinto, que se debe manifestar por parte del alcalde, el secretario de Hacienda y el funcionario delegado para ellos, para dar claridad a los miembros de la corporación la capacidad de tratamiento de la presente vigencia, toda vez que este es un fundamento para la solicitud de la vigencia futura. Sexto, que el documento de exposición de motivos viene sin la firma correspondiente del señor alcalde municipal, se recomienda subsanar. Séptimo, que el documento expedido por la Comisión de Política Social y Económica Fiscal CONFIS no tiene firma del presidente del Consejo y alcalde municipal, se recomienda subsanar. Octavo,
que la autorización al alcalde es totalmente inviable en los términos presentados en el proyecto de acuerdo, siempre y cuando se aclaren las dudas aquí presentadas y se dé solución y claridad a aquellas que manifiesten los miembros de la corporación municipal. De la manera voy a ser respetuosa de Daniel Alcalde Gómez, asesor del Consejo Municipal. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, ¿tiene algo más que decir, consejera? Muy bien, entonces vamos a declarar oficialmente abierto el primer debate del proyecto de acuerdo, dando el inicio a los concejales. No sé si me haya sido un buen día, porque no tiene nada que decir por parte mía. Pues me extraña que la administración municipal no se presente aquí, ya que el señor asesor jurídico hace unas solicitudes en torno a la Secretaría de Hacienda, una certificación a la Secretaría de Planeamiento con la certificación. Entonces, quedaría para que en plenaria, recordarle al presidente de que especifique a la Secretaría de Hacienda de Planeación para que haga aclaraciones a los puntos que hace referencia a nuestro asesor jurídico, pues a mí me gustaría escuchar lo que está acá, de acuerdo, que me aclare más a fondo los puntos y los temas que hacen su concepto jurídico, para así mismo tomar apunte y tenerlo en la plena. Entonces, pues voy a dar el uso de la palabra para que nos explique más sobre el concepto jurídico que estamos presentando. Buenas tardes para todos. Para hacer claridad, hay que realizar varias correcciones gramaticales, empezando por la conexión entre el plan de desarrollo y el proyecto cuya vigencia futura se está solicitando, toda vez que en el texto del proyecto de acuerdo propuesto por la Administración Central se está haciendo relaciones a una meta de un centro de discapacidad, lo cual no tiene nada que ver con la construcción de la vía llano grande. Entonces, pues hay que corregir esa parte, porque pues creo que es más un error ahí, un hierro ortográfico o gramatical por parte de las personas. De la misma forma, hacer claridad también el desarrollo que se está ejecutando, toda vez que pues, se genera confusión porque se está mencionando el plan de desarrollo actual y el plan de desarrollo pasado. Frente al cumplimiento de los requisitos que exige la ley 819 del 2003, pues el concepto jurídico se ha cumplido de manera clara varios de los requisitos, pero si hay dudas, pues primero frente a la inclusión del proyecto en el plan de desarrollo, pues se tiene que generar claridad. Se le debe explicar a los concejales el cupo de endeudamiento que tiene la corporación en este momento y, pues, y si hay una proyección del mismo, toda vez que ese cupo de endeudamiento da la viabilidad también a la posible pues, obtención de los recursos que se necesitan para la inclusión del proyecto. Se tiene la certificación de la Secretaría de Hacienda frente a la reserva presupuestaria de la vigencia actual, entonces el cumplimiento de ley se cumpliría. Lo mismo la aprobación del Consejo de Política Económica y Fiscal, CONFIS, que es el documento que también se aporta. Frente a este último documento, venía sin firma el presidente y quien preside, pues obviamente el Consejo de Referencia, y pues quien es el señor alcalde, por lo tanto, los documentos que, pues con las debidas firmas para los archivos y expedientes pues, administrativos. Y de igual forma, el documento de exposición de motivos también es sin firmas, pero que también se debe subsanar. No sé si hay alguna otra duda. No, perfecto, momento. Aunque sí, pues presidente, aprovecho de estar aquí el presidente de la plenaria para que la administración municipal alimente a la plenaria con las solicitudes que hace nuestro asesor jurídico del Consejo. Por parte mía, pues, el proyecto que es viable se solicita para continuar con este proyecto que ya venía de la administración anterior, a darle continuidad, trámite que hay que darle, pues, por parte mía, pues, no tengo más intervención. Entonces, yo creo que ya declarada la siguiente licitación, se ha procedido a una clase de proyecto de acuerdo de admisión. Y señora secretaria, le hacemos el llamado ahorita para que el proyecto sea enviado a la plenaria. Beltrán Hernández, el estatuto. García Correa Henry. Aprobado. Juan Correa Luis Miguel. Aprobado. Proyecto de acuerdo para el segundo debate con dos votos de los sociales.
quede claro las solicitudes que se hizo por parte de esta sesión de dinero. Siguiente punto. Autorización para la revisión y aprobación del acta 09 de octubre 22 de 2020. Conocíbese la proposición de que esta acta del día de hoy sea aprobada por el presidente y por el concejal Miguel Guardia. Ya después estamos en esta sesión. Siguiente consideración. Aprobamos los concejales. Se aprueba con dos votos de los dos concejales. Siguiente punto. Proposiciones y asuntos varios. No hay proposición de redes de gasto el día de hoy. En asuntos varios, concejales. Bueno, tienen varios y no sé si de pronto por parte de esta comisión pues hacemos una cartita con la secretaria haciéndole el llamado pues a los secretarios que no estuvieron en la comisión del día de hoy, pues estamos pidiendo que haga, por eso lo doy como una de las recomendaciones de que estén presentes, pero pues hubieran estado aquí en la comisión de presupuesto también para estar a la prueba. Entonces no, si es lo más, si es soldadas. 3 y 17, agotar el orden del día, se ha terminado la sesión del día programada hasta que nos tenga destinados para la sesión extraordinaria. Muchas gracias y buenas tardes para todos.